Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, eterno pastor de los fieles, te pedimos por estos 13 hijos tuyos que serán ordenados diáconos de nuestra diócesis de Morelia, para que desempeñen con alegría, fidelidad y el espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral. Te pedimos por los sacerdotes, haznos por tu gracia ministros de tu misericordia. Te rogamos con fe a nuestras iglesias ser maestros, fieles de la verdad, sacerdotes del sagrado misterio y guías del pueblo santo. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 13 nuevos diáconos para nuestra Dios de Morelia. El próximo jueves 25 de enero, en torno a la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo en la Catedral de Morelia, tendré la dicha de ordenar 13 nuevos diáconos para nuestra Iglesia Particular de Morelia. Este hecho significa una extraordinaria bendición para nuestra arquidiócesis, que se manifieste en añadir más manos, mentes y corazones a nuestro proceso de renovación y revitalización pastoral que hemos iniciado en nuestra querida arquidiócesis y continuar nuestro proceso de evangelización y construcción de paz. El ministerio del diaconado está en relación con la tríada palabra, liturgia, caridad. Estos 13 jóvenes futuros diáconos representan pues la esperanza de nuestra Iglesia para seguir instaurando el reino de Dios, para seguir haciendo presente a Jesús en medio de su pueblo, para seguir anunciando la buena nueva y para seguir brindando consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Para disponerse a recibir este ministerio, ellos han hecho su profesión de fe, su juramento de fidelidad y su promesa de guardar el celibato para toda la vida ante mi pastor de esta arquidiócesis y el pueblo de Dios en la celebración eucarística en la Basílica Nacional de la Salud, en Pascua. Participemos todos en la alegría de estos nuevos diáconos y oremos para que se sigan forjando como pastores según el corazón de Cristo. A un año de ministerio episcopal en la arquidiócesis de Morelia, el pasado día 18 de enero cumplí un año de caminar por esta porción de la Iglesia como arzobispo de Morelia. Expreso mi gratitud a Dios en este aniversario y también agradezco a todos ustedes por el cariño, la cercanía y el apoyo durante todo este año. Pidan por mí para que vean con ilusión y entusiasmo el futuro, que juntos podamos crecer y cambiar nuestra realidad en Cristo, nuestra paz. Os invito para que me ayuden a pedir a Dios que mantenga lleno de alegría, del entusiasmo y la entrega en el sacerdocio y en el episcopado, para que siga llevando esperanza y consuelo, para que continúe empeñoso en la misión de evangelizar, para seguir expresando el grito del pueblo. Me encomiendo las oraciones para tener fortaleza que me permita ser entre ustedes el pastor, el amigo, el maestro, compañero que todos necesitan y que el Evangelio me exige a mí. La provincia eclesiástica de Morelia, unida por un bien común, la paz. Del 15 al 17 de enero nos reunimos las comisiones diocesanas de la provincia eclesiástica de Morelia en la Casa San Luis de Morelia. La provincia eclesiástica está integrada por 5 diócesis: Zapaxingán, Ciudad de Lázaro Cárdenas, Morelia, Tacámbaro y Zamora. Analizamos la realidad de nuestra provincia en 3 temas: la pobreza, la violencia y la ciudadanía desde un enfoque sociocultural. La dimensión del Observatorio de la Arquidiócesis de Morelia nos presentó un interesante análisis que refleja estas realidades de nuestro Estado y país. El enfoque de esta asamblea fue claramente social, donde cada dimensión pastoral presentó 3 líneas de acción que cada diócesis se compromete a realizar en favor de la paz y la familia, según el enfoque pastoral. Nos comprometimos a realizar talleres de participación ciudadana, establecer 3 centros de escucha en cada diócesis, 7 en Morelia, e impulsar cooperativas y cajas de ahorro para favorecer proyectos productivos en nuestras comunidades. Tuvimos la presencia del señor Nuncio Apostólico, don Franco Coppola, a quien le compartimos nuestras inquietudes pastorales, los retos que tenemos en nuestras diócesis. Además, propusimos compromisos reales y concretos que repercutan en la sociedad
para construir una sociedad de paz y reconciliación por medio de un seguimiento, conformando una plataforma social con las distintas instituciones de la sociedad. Bueno, pues en relación a la pobreza, se dieron datos de los niveles de pobreza que se tiene en las diferentes regiones donde están establecidas las diócesis, y realmente constatamos que hay una pobreza notable en la en lo que es la provincia. Y dentro de esto hay lugares donde se da una pobreza extrema. Se estuvo hablando de las desigualdades y de los lugares donde se tienen mayores carencias por parte de las comunidades, de las personas. También se mencionó pues, el tema de la inseguridad, de la violencia que crece y que se exacerba más en zonas como Apaxingán, Zamora, que es donde están ahorita habiendo más manifestaciones de violencia. También se expresó la desconfianza en general que se nota en el pueblo ante todo este proceso electoral que está iniciándose, el descontento y el recelo que se da ante los planteamientos que le están haciendo los aspirantes o los candidatos a las a los cargos públicos. ¿En los lugares de mayor pobreza cuáles serían desde el punto de vista del presidente? Bueno, yo creo que son lugares que están muy identificados. Es más pobre la diócesis de Tacámbaro, y en Tacámbaro hay los pueblos que están dentro del estado de Michoacán más desfavorecidos. Después, una región de la diócesis de Ciudad Lázaro Cárdenas, serían las diócesis donde se nota más la pobreza. Y alguna zona de la diócesis de Apaxingán, también en Zamora y en Morelia hay sus zonas de lugares de pobreza, pero es más marcada en la diócesis de Tacámbaro. ¿Y la cuestión de la violencia, hay alguna donde le registran el foco rojo o todas las violencias? Le expresabas que los dos lugares donde tanto se menciona más la violencia es en la zona de Apaxingán y en la zona de Zamora, en los límites ahí con Jalisco. ¿Hay alguna medida, monseñor, que vaya a implementar la iglesia como parte de estos acuerdos que hicieron ahora en su reunión provincial? Sobre todo en estas zonas donde es más acentuada la violencia y es más acentuada la pobreza. Desde la perspectiva que tenemos de evangelizar, de acompañar, de poder ofrecer desde la iglesia consuelo, esperanza, acompañamiento a las víctimas de la violencia, es lo que comentaba, que hicimos el compromiso de capacitar personas y de abrir estos centros de escucha que se estará generando ya como una continuación de lo que se ha venido realizando. En Apaxingán se tiene un centro de escucha que ha hecho mucho bien en Nueva Italia. En Zamora se tiene también ya funcionando un centro de escucha, y aquí en Morelia los centros que ya ustedes conocen que se han abierto, y ahí en ese sentido es un poco donde se va a poner el énfasis en relación a la violencia. Y
estamos dispuestos, como lo hemos expresado, a seguir buscando la colaboración con la sociedad civil, hacer esta plataforma social con la sociedad civil y en el diálogo con las autoridades para colaborar en la medida de nuestras posibilidades que se vea generando un proceso de reconciliación, de perdón y de colaboración conjunta de parte de toda la sociedad con las autoridades para ir transformando el ambiente de inseguridad y de violencia en una esperanza de pacificación, de reconciliación. ¿Perdón? Soy Beatriz Rojas de Noticias en la Red. Quería preguntar, estas tres líneas de acción que determinaron que van a seguir, si tienen un lapso de tiempo específico en que tengan que estar cumplidas los 7 centros de escucha en Zamora, las cajas de ahorro, ¿también saber un poco más cómo funcionaría? ¿A quién se le otorgaría los créditos o cómo se estarían implementando? Bueno, en este momento lo que está más preciso que se va a implementar es en este año 2018 sería lo de los centros de escucha. Lo otro solamente son ahorita planteamientos, aunque estamos por tener una reunión, un encuentro sobre economía solidaria con algunas organizaciones de la sociedad civil, con representantes de las 5 diócesis y con algunas autoridades. Esto sería a fines de enero y ahí sería donde se marcaría la ruta para hacer este proceso de economía solidaria. Francisco Ramírez de Grupo Magma, preguntarle, quería conocer la posición de la Iglesia precisamente de estos señalamientos que hace la CIDH respecto a que, pues bueno, las ejecuciones extrajudiciales en Michoacán continúan, en 2017 hubo por lo menos 5, preguntarle cuál es la opinión respecto a este caso, si se deben impulsar políticas públicas pues para combatir este tipo de ejecuciones, cuál es la opinión de la ayuda. Bueno, creo que la CIDH señala donde hay violación de derechos humanos y en donde se afecta directamente la dignidad de la persona. En ese sentido, los señalamientos que van en esa línea siempre tendrán validez. Creo que aquí lo que cabe es que no siempre se hacen los caminos para que se pudiera hacer la justicia y se pudiera atender estos aspectos de violaciones de dignidad humana, pero creo que finalmente siempre será muy oportuno hacer los señalamientos, ojalá que pueda haber la respuesta y los caminos para resarcir la violación de la dignidad humana donde se da. Yo creo que en ese sentido siempre a un señalamiento se está esperando una respuesta. Diáconos que se van a ordenar, que nos pudiera platicar cuál es la comunidad sacerdotal aquí en la arquidiócesis y si ha aumentado o ha bajado el interés de los jóvenes y el registro de los jóvenes en los distintos centros de formación que hay. Bueno, yo creo que el hecho que estemos anunciando que se van a ordenar 13 diáconos, yo lo decía, es una buena noticia, es un signo de esperanza y en realidad habla que más o menos el promedio de jóvenes que reciben el orden sacerdotal anualmente aquí en la ciudad de Morelia es en torno a ese número, 10, 12, un poquito más, un poquito menos, que habla que se ha mantenido la promoción vocacional y la formación y la atención que se da en el seminario. Estos datos yo los puedo decir en referencia. Nosotros cuando nos ordenamos 11. Hoy están aspirando, bueno, se van a recibir el orden diaconal 13 y esperamos que en medio año reciban el orden presbiteral. Así, es un ritmo y un porcentaje más o menos que se ha mantenido en la ciudad de Morelia por muchos años, con algunos años más abundantes o años que son menos.
El promedio ahorita de sacerdotes en la arquidiócesis son 645 sacerdotes, son 135 religiosos y el resto son sacerdotes diocesanos. Es una de las diócesis en México que tiene más población sacerdotal. Y el seminario tiene ahorita un promedio de 260 alumnos. Son también de los seminarios mejor en cantidad de alumnos que tiene el país. Es un hecho que la Arquidiócesis de Morelia de alguna manera es privilegiada en ese sentido. El nuncio lo expresaba ahora que nos visitó, hablando de cómo en la Arquidiócesis de Morelia el promedio que se tiene de sacerdote por feligreses es de los más altos. O sea, no es, hay diócesis donde un sacerdote por 12, 15 mil personas, y aquí estamos hablando de un sacerdote por 6, 7 mil personas, que son datos que son, hablan de una situación privilegiada, que siempre también tenemos realidades como una población de sacerdotes mayores de 75 años, de 87 sacerdotes. O sea, todos son pues, datos importantes en relación a esto que preguntas. Gracias. Octavio, señor, preguntarle su opinión sobre las declaraciones de Trump, del presidente norteamericano, intenta todavía correr los Dreamers. Es que también que nos pueda decir si la reunión que se tuvo allá en Estados Unidos, va a poder colaborar con la migración o los migrantes michoacanos. ¿A cuál del tanto discurso de Trump te refieres? Pues este último de la semana que vuelve a decir que si no hay dinero para el muro, va definitivamente a regresar a todos los soñadores. Yo creo pues que en el proceso de tanto discurso que ha dado este presidente de Estados Unidos, efectivamente en mi apreciación muchos quedan en puro discurso. Son amenazas mediáticas que la vida en Estados Unidos y la vida para los migrantes continúa. En algún momento, dentro de todo esto que hemos andado buscando de cómo ayudar a los migrantes, han dado datos los mismos migrantes que se encuentran en Estados Unidos que era más fuerte la situación crítica para ellos antes de Trump con Obama. Que ahora, porque mucho de lo que Trump expresa queda en el puro discurso. Sin embargo, no deja de ser un riesgo y una amenaza, y que a muchos pone en crisis y plantea situaciones de conflicto. Pero, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en algún momento que decían que, por ejemplo, el número de deportados ha disminuido. Pues son datos que a lo mejor no los tengo tan precisos, pero sí hace contraste con el discurso con lo que realmente sucede. Ahora en este caso, pues, ojalá que realmente quede nada más en puro discurso. Gracias. Vamos a hacer la oración por la justicia social. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creador todopoderoso, tú hiciste todas las personas a tu imagen y semejanza. Danos la fuerza y el coraje para trabajar por la justicia y la paz, para que todas las personas tengan la posibilidad de vivir con dignidad como hijos tuyos. Ponemos ante ti, Señor, nuestras esperanzas, nuestros trabajos y esfuerzos por la justicia y la paz social. Oramos para que seamos capaces de escuchar profunda y atentamente, para ser más conscientes de las necesidades de los más vulnerables de nuestra sociedad. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, omnipotente Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, conozca para siempre. Amén. Tengan muy buen domingo, muy buena semana. Nos vemos de hoy en 8, si Dios nos permite.